¿Qué tal? Ya estamos aquí en Crónicas Endiabladas. Con todo, ahora sí, con todo lo que lleva una alegría, ¿no? Saber que de nueva cuenta regresa el Toluca a la victoria, después de, pues, Seis, seis, ¿eh? Seis ya seis jornadas partidos. que no había ganado. Y bueno, pues platicaremos lo que sucedió en el estadio Nemesio 10, donde jugaron ante las Águilas del América el domingo a las Un 5:30. poco común. Sí, Un horario no. extraño. Pero que afortunadamente le ha ido bien al Toluca. De hecho, el anterior que había jugado contra Chivas en ese horario también lo ganó. Entonces, eso habría que considerarlo para que, igual a los que les afecta más es a los del Toluca, según Edson, el horario de las 12. Pero bueno. Pero Pues, ¿qué bueno, vamos platicamos? a empezar a decir que, de hecho lo dijo Solari, que vio un equipo lleno de energía, al equipo de los Diablos Rojo, Rojos, Sí, como que se los recargaron tantito negrirrojos. que tenían que jugar contra el América y dos, no había de otra. El empate no le servía al Toluca. Sí, ¿no? Tenía que salir con todo a ganar y a jugársela todo o dejar todo en el campo. Era a matar o morir realmente el juego, un planteamiento pues bien de Cristante, porque si lo ves fue atacar a la América por velocidad, por sus laterales. Sí, El no, pero la América se alineación hizo, cambió. sí, la alineación cambió porque Rigonato estaba expulsado, ¿no? Que fue lo mejor que le pasó en el Pero partido se entre vio Santos. diferente. Sí, es que Rigonato está expulsado y volvió a meter al Dedos López, cosa que nosotros venimos repitiendo desde hace mucho tiempo de por qué no lo metía. Y a Jared. Pablo Irízar entró, no sé, creo que hubo un problema Pablo. con Castañeda, creo que en la semana hubo un problema, no estoy muy seguro, pero bueno, parece que por ahí hubo alguna cosa. Pero bueno, lo que hizo el Toluca es replegarse, es aguantar y salir a latigazos. Es así que tuvo el 38% nada más de posesión del balón contra un 62% del América. Y aún a esto también, aunado de que tuvieron nada más cuatro tiros a portería y metieron tres. Y el Sí, América tuvo cinco. Metió claro, uno. O sí. sea, la contundencia del Toluca fue que jugó a desbordar por las bandas y tuvo la contundencia, ¿no? La verdad, Canelo se vio muy bien, desbordó y me dejó tirado ahí a Emmanuel Aguilera por No, su los velocidad, dos sí. goles, Sí, en en el el primero y primer en el gol, sí. tercero, Pero sí. vamos por partes, ¿no? Por el Espérame. primero. Como dice Jack, vámonos por partes. Estamos viendo el primer gol. Estamos viendo el primer gol que se lo desbordó en un balón que rechazó el Toluca, que tomó muy bien el Canelo y que enfrentó mano a mano, ¿no? Que América no se haya posicionado bien, pues es problema del América. El América planteó un partido con equipo reserva, con jugadores que Media vienen saliendo de reserva. lesiones, por una vez que está cuidándose para la Conca Champions, pero bueno, pues ese es el problema del América, ¿no? El Toluca tenía que hacer lo que tenía que hacer y tenía que demostrarlo en el campo y hacerlo con goles. Entonces, bueno, pero primero, como decimos, sí, se llevó a Emmanuel Aguilera y aparte de todo, no se volvió ambicioso porque, bueno, pues siendo que está luchando por el campeonato de goleo, no quiso Claro. anotarlo él directamente, se lo dio al que estaba mejor posicionado, en ese caso Estrada, que un poquito más si se le estrega al defensa, pero bueno, afortunadamente lo Sí, metió. también eso, o sea, le Sí. iba a dar en Bueno, las pero piernas. De hecho, le mira, rozó. sí. también hay que decir que ya cuando juegan 11, porque el cono, ahora sí le podemos decir que ya no jugó de cono, pues Ya se cambia también. movió. Ajá. Sí, ya. Sí, Sí. te digo, es que fue un equipo con actitud, ¿no? Digamos, ahora no hubo Zambuesa dependencia. Realmente, Además, sí. no, la verdad no se vio tanto eso, y eso que se trataba, que hubiera diversidad de jugadas, de que hubiera más volumen de juego de otras maneras, ¿no? Y fue lo que fue atacar por las bandas y sabiendo la velocidad de Canelo y explotar esa debilidad del América, que entró con Cocula del otro lado, que tampoco era un defensa nominal, ¿no? Y después Bruno Valdés también lesionado, Nico Sí, sí, Benedetti, que se sí. ve que tiene miedo para meterle al balón todavía, después de lesiones que ha tenido. Pero bueno, les dejo el segundo gol para que lo comenten. Sí, Pues en de hecho, un bueno. tiro de esquina. Por Sí, favor, aquí. dilo, dilo, dilo. No, 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 un tiro de esquina. Hubo un par de cabezazos dentro del área. La defensa de la América despeja. Y un poquito afuera del área la toma el Dedos López. Se quita la marca, digo, una jugada también de riñones, y pone un tiro fantástico con comba y raso, donde los topos tienen su guarida.
se le movió cruzado. Muy feo el balón a Ochoa y realmente también fue, sí, fue de riñones de Leo López. Sí, sí, sí. Botó a un americanista en el choque y el otro, Benedetti, lo que decimos, le da miedo meter la pierna. Se la recogió cuando venía López y López sí. prendió muy bien el balón y la puso ahora sí que al rinconcito, papá. Que sí. Te voy a decir que también ahí estaba a dos pasos Roger Martínez, por lo menos para hacerle mosca. Y no, o sea, como, pues tírale, compadre. O sea, le dieron el espacio. Sí, le dieron el espacio. Y bueno, hay que reconocer que la prendió muy bien y el balón se movió y cayó, botó justo antes de que botó justo. Ochoa, fue mucho más complicada. Sí, mucho claro. más complicada. Con eso, pues, fue un gol, segundo gol muy rápido. El Toluca lleva la ventaja de 2-0 en que serán 20 minutos que llevaba el partido. 15, sí. Entonces, eso le permitió manejar muy bien el partido a Cristante. Se replegaron en América. Bueno, pues empezó a ver que no era lo mismo jugar con el equipo titular que con varios suplentes, ¿no? No sí, lo estaban sí, generando. Y además ir perdiendo porque no están acostumbrados. Sí, y menos 2-0. Ajá. Sí, de hecho es la primera vez que les meten 3, si no mal. Sí, de hecho sí. No, y perdiendo por 2 goles, realmente no habían uh-huh. perdido por 2. Pero bien, bien Neto Luca, el segundo tiempo, bueno, pues adelante, agitador, platícanos cómo sí. empezó el segundo tiempo. Bueno, el segundo tiempo también, bueno, parejo, de hecho, Juan Dosal decía para sus adentros, pero lo dijo para afuera, lo mejor que podría pasar es que el América metiera un gol. Muchos aficionados lo tomaron a mal, pero creo que tenía razón, porque si no hubiera seguido todo el partido igual, o sea, todo el segundo tiempo con el Toluca atrás, bueno, se da una jugada dentro del área donde un forcejeo entre... Inocente. Sí, otro sí. forcejeo. Uh-huh. Sí, algo que es muy lento para mí, Torres Nilo, y bueno, en esas jugadas pues se ve, pues le quiso hacer de hecho un sombrerito, y pues él al forcejear pues levantó la mano sin querer queriendo, y bueno, metió la mano, y por lo mismo se marcó el penal. Viene Aguilera, ¿y qué creen? El único, otra vez me di cuenta, el único que entró corriendo fue Canelo, o sea, todos los demás, no, además, y estuvo a punto de pararlo. A punto de pararlo. O sea, le pegó abajo. En la cadera la abajo, cadera. O sea, sí. a García. O sea, porque iba con fuerza, pero si no, lo para, y el único que hubiera entrado, porque iban a entrar 3 de la América, eso sí, no vi quiénes, y solamente Canelo. O sea, todos los demás paraditos. O otra sea, vez viendo. No puede ser. Yo vamos a mandarle la nota a Cristante porque probablemente sí. no lo practican. No lo practican sí. en la semana. No, va a haber penales. No, o sea. Pero bueno. Y Luis García es buen portero para los tiros de penalti. Sí, se ve que sí. Sí. Yo creo que Luis García regresó muy diferente. Parece otro, sí. Parece otro, sí, claro. Mucho más con más confianza, habla más con sus compañeros, da mucho más seguridad atrás. Claro. Las salidas, digo, aunque tuvo un error en una salida, pero bueno, ahí va mejorando. Uh-huh. Que te voy a decir que también quien tuvo varios errores en salidas fue el Gallito, o sea, yo también lo veo muy bajo de su nivel, perdió como 3-4 pases, que afortunadamente Baeza sí estuvo... pues bien, realmente. A Irizar, porque ¿estuvo serruchando la jugada? Ahora sí que serruchó como debería de ser siempre, porque sí, también se veía en otros partidos que andaba también mal. Bueno, cuéntanos el tercer gol. Pero bueno, el tercer gol fue muy parecido al primero. El Toluca también un desborde por la banda del lado izquierdo, sí, nada más que al contrario. Y bueno, pero pues una carrera sí. parejera, ¿no? Sí, sí, no, pero realmente también supo meter el cuerpo Canelo, que eso es sí, importante. Y se vio que Bruno Valdés también está fuera de ritmo. Y sí, pero bastante, se lo llevó fácil. Y bueno, pues ya iban 2-1, o sea, ahí. Y se estaba. La puso Estrada similar al primer gol. Sí, sí, exacto, se la puso para que él pudiera hasta empujarla de primera o de segunda, porque. Pero ya no. Hace un recorte, hace otro, y ya que hizo la finta del tercero, pues tuvo a bien pensar y a acertar en darle el pase a Canelo y ponérsela para que la cruzara Canelo con fuerza y arriba realmente. Fue sí, también. El remate ya fue lo de menos, pero no, sí, que muy, fue muy importante. ¿Cuántos de... no la vuelan? El mismo Canelo. No, bueno, Canelo. Sí.
Y que Estrada puso el pase en lugar de estrellársela al bulto a alguien, sí, ¿no? Sí, porque la verdad ya había perdido la oportunidad. Sí, también, es cierto. Por eso te digo, al final decidió bien y bueno, ese fue el 3-1 que pues marcó el marcador definitivo. Al final de cuentas se vio, sí, un Toluca más compacto, eso también. Pues, pero mira, sobre todo lo que aquí reclamábamos, con actitud, ¿no? Sí, principalmente. Peleando todas las pelotas, brincando, corriendo y peleando, ¿no? Y haciendo lo que le corresponde a cada quien, sobre todo a Jared Ortega, pues hay que darle un reconocimiento, porque como sea, por lo menos el primer tiempo fueron bien. Parte del tiempo que estuvo, porque acabó lastimado. Esperemos que se recupere, porque sí. No, y en mi opinión, el jugador del partido pues sería Canelo. Y además, a falta de una fecha, está de líder de goleo. Digo, ojalá que lo mantenga. De todo lo malo, en las semanas, pues siempre lo aplaudimos. Su entrega y porque hace la diferencia, ¿no? Pues muy bien, el Toluca da un golpe de autoridad cuando se necesitaba, está de vuelta ahí peleando para de hecho, inclusive para pelear en los resultados, pero podría darse. Tiene que ir a ganar a Juárez, tiene que buscar esos 3 puntos a como dé lugar, para que en todo caso, si no puede entre los 4 primeros, si no, reciba, sea de los 4 siguientes y pueda recibir el partido del repechaje. El partido único. Sí, entonces concluimos que les puede dar una inyección de ánimo a los muchachos, al equipo, que vean que se puede, que tienen que ir a ganar a Juárez y que tienen que estar muy listos para lo que viene en la liguilla, ¿no? Nos da gusto, aplaudimos ese triunfo del Toluca y ojalá jueguen así todos los partidos, con esa intensidad, con esas ganas. Sí, sí, que no sea flor de un día, golondrina de una primavera, como dijo el Trapitos. Una golondrina no hace primavera. Exacto. No, güey. Entonces, pues esperemos que Cristante realmente aproveche todo lo bueno que pasó en este partido para que pues cierre de la mejor forma este torneo. Y además pues, que ayuden a Canelo para que pueda ganar el título de goleo. Sí. O sea, que... Eso es importante, pero lo principal es que tienen que ganar, con que no te gol que sea, pero que ganen allá en Juárez. Sí. Primero el equipo y después individual, ¿no? Claro, exacto. Eso es lo más importante. Pues ahí, denos su opinión. Sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que Toluca va a ganar en Juárez? Pues que nos escriban y que se suscriban. Y que exactamente. Nos digan qué piensan. Estamos empezando este canal con todo el deseo y el ánimo de poder compartir aquí los momentos que se viven en los partidos. Digo, ahorita no estamos dentro de los estadios por lo mismo que ustedes ya conocen, pero en su momento ya estarán ustedes, que están en Toluca, ¿no? Hay que seguirse cuidando, que estamos en semáforo amarillo, todavía esto no está. Sí, todavía falta. Pero bueno, ahí estamos. Salve, Fátima. Seguimos. Continuamos aquí. Diablos.